Hola, ¿qué tal a todos los que nos ven en este medio de comunicación? Nos encontramos con el licenciado Esdras Camacho, productor de Noticias Esdras en este concepto. Licenciado Esdras, ¿cuál es la situación? ¿Cómo es que defines a este canal, a este medio de comunicación? Gracias, Rey Dover. Muy buenas tardes. Saludo a todos los que nos ven a través de este canal de información en este medio. Pues gracias a ti por la oportunidad que me das de poder contar a los que nos siguen a través de YouTube el inicio de este proyecto. Este proyecto nació en el año 2012 y surge a base de una propuesta ciudadana de poder llevar el periodismo a la ciudadanía, ya no en los conceptos que se conocen tradicionales, sino a través de las redes sociales. ¿Cuántas personas participan en este medio de comunicación? Hasta el momento estás invitado, estás tú, está Joel Juárez, está Víctor Hugo Roblero y está abierta la invitación para aquellas personas que deseen integrarse a colaborar con nosotros. ¿Con qué recursos son los que cuentan para difundir o crear todos estos espacios comunicativos? Pues básicamente son dos cámaras digitales, son dos celulares de los Android. Tenemos también dos computadoras y nuestra capacidad, nuestra iniciativa y nuestro entusiasmo por informar. ¿Cuál es el objetivo esencial de estar creando estas participaciones dentro del espacio regional Sierra? Pues básicamente es ofrecer una alternativa a los medios ya tradicionales. Ya sabemos que los hábitos de consumo de información de los televidentes han cambiado. Ya no solamente es televisión, no solamente es radio, no únicamente es prensa escrita, sino también ahora ya es a través de los medios digitales. Entonces, bueno, la intención es también, además de ser una propuesta ciudadana, poder pues llevar la información veraz, fidedigna, objetiva, exacta, por este canal, por el canal de las redes, pero también siguiendo siempre el concepto básico del periodismo, que es decir, nada más que la verdad. ¿Cuáles son los espacios que realmente se está abocando este centro de comunicación? Pues mira, estamos queriendo coberturar lo que son los eventos culturales, los eventos artísticos. Hay tanta información que no se contempla en los medios tradicionales, hay tanta riqueza, cada persona es una biblioteca andante y tristemente, debido a los conceptos que ya tenemos, no se le da cabida. Entonces nosotros queremos aportar un documento histórico que sirva como testimonio del presente, del pasado y del futuro de nuestra región, la región Sierra. ¿Cuál sería, aprovechando que comentas eso, cuál sería esa oportunidad personal o cuál sería ese objetivo que estarían haciendo de ti y por qué crear este espacio? Bueno, mira, yo estudié Ciencias de la Comunicación en el año 98-99, concluí en la tercera generación de la Universidad Autónoma de Chiapas. Egresé como licenciado en Ciencias de la Comunicación y bueno, siempre en mí estaba pues latente esa pasión por el periodismo. Sin embargo, acá en la región Sierra los canales a veces son muy cerrados, no nos dan, no hay apertura en los diferentes medios tradicionales, por lo que tuvimos que romper esquemas, tuvimos que innovar y aquí estamos innovando y haciendo lo que nos gusta, Rey Dover. Nos gusta informar a la ciudadanía, es una vocación que tenemos y creo que a través de la información podemos nosotros contribuir a que la sociedad eleve su nivel de conocimiento. Precisamente hablas de elevar el nivel de conocimiento y aprovechando de todos los conceptos, todas esas bellezas naturales que a lo mejor has difundido en este espacio, ¿qué es lo que te deja a ti de manera personal? Pues mira, lo que estamos enfocándonos es en lo que es el rescate de la historia de Motocintla, además también de darle cabida a lo que es el turismo local. La región Sierra es abundante en lo que son montañas de bosque, bosque de encino, bosque de las diferentes especies. Y bueno, creo que es la oportunidad de poder
a través de este canal darle difusión a esos lugares, que la gente conviva, que la gente conozca. A veces los de la zona urbana no conocen la parte alta. Tenemos más de 400 comunidades en la parte alta de Motocintla, y bueno, a veces las personas dicen, ¿a dónde podemos ir de fin de semana con la familia? Pues el objetivo es de darles a ellos el espacio, que conozcan, además también de contribuir, aportar desde mi trinchera un granito de arena para que los ciudadanos motocintlecos se reconozcan y se conozcan, que podamos tener una identidad presente. Por lo que realmente tenemos a nuestro alrededor, y sobre todo conocer estos espacios naturales o estos espacios artísticos, nos lleva a lo mejor a tener una mejor cabida dentro de lo que realmente tenemos que hacer como personas. Amigo Edras Camacho, ¿qué novedades nos puedes tener en un futuro en este espacio, en este medio de comunicación? Mira, predecir el futuro es una cosa todavía imposible para nosotros los ciudadanos, los mortales, pero yo siento que vamos por buen camino. Siento que tal y como hoy día en cada hogar hay un televisor, pues no falta mucho para que en cada hogar haya una computadora con conexión a internet. Y esto nos habla de que también tendrán que cambiar los hábitos, a la par de que compran su periódico algunas personas todos los días, a la par de que encienden su radio, así también consultan las fuentes de información que son virtuales. Entonces el futuro, pues yo espero que se integren más personas, que podamos hacer un equipo de comunicadores acá en la región Sierra. Hay muchas personas que se interesan y que incluso han ido a prepararse en esta materia, y que podamos hacer un equipo. La invitación es para que todos aquellos comunicadores de la región Sierra pues se acerquen, que podamos caminar de la mano y que al mismo tiempo contribuyamos. Yo creo que aquí lo importante es dejar nuestra aportación a la historia de nuestro municipio, a la historia de nuestra región, pues para contribuir a su desarrollo. Y que no solo aquí podrán verlo, sino también podrán verlo en otros espacios, en otro territorio, en otra extensión precisamente. Claro. Y que esta información puede ser llevada a mucha distancia, y que al rato podemos tener esas visitas, ¿no? ¿Qué sientes tú cuando de repente te encuentran en la calle y te dicen, Edras Camacho, qué bueno por estar realizando este proyecto? ¿Cuál es ese sentido, amigo Edras? No, pues mira, ¿qué más es satisfacción del hecho de que desde que nosotros comenzamos a informar, lo hemos hecho siempre dando la cara, siempre respetando la integridad, siempre salvaguardando el respeto a los terceros? Y eso tiene como resultado la credibilidad. Tenemos afortunadamente una buena reputación, tenemos una credibilidad, porque hemos hecho un trabajo objetivamente, ¿no? No agrediendo, no lastimando y sobre todo no mintiendo. Entonces yo quiero decirte que me siento muy satisfecho del trabajo que hemos estado haciendo en Motocintla a los comunicadores. Correcto. Para finalizar, ¿algún comentario que desees agregar hacia el público? ¿Qué consejo le darías tú a todos los aquellos que están iniciando o quieren iniciar este proyecto? ¿Cuál es ese mensaje que tú le darías, Ciudad? Sí, bueno, aquellas personas que deseen hacer su propio proyecto periodístico, pues que no pierdan su objetivo, que sepan bien qué es lo que quieren hacer, y además de todo, que se apeguen a las normas del bienestar, del bien decir, del bien hacer, ¿no? Buscar siempre el bienestar de la ciudadanía, poniendo siempre por delante los principios básicos, ¿no? Del respeto, de la solidaridad, del apoyo entre nosotros. Y fíjate, Rey Dover, que nuestro canal de noticias, desde que surge hasta hoy, ha registrado más de 5,000 visitas. Eso a mí me llena también de satisfacción, porque quiere decir que no únicamente se queda en lo local, ya no nada más es información para la región Sierra, sino información que puede ser retomada para otros. Te contaba, Ridover, que lo que hacemos nosotros no únicamente es local, ahora no únicamente se queda en la región Sierra, sale de acá y de pronto nos conocen en el distrito, en la región norte, o incluso en cualquier otro país del continente de habla hispana, y por qué no decirlo también
de otra lengua, pues ahora ya con los recursos tecnológicos, con las aplicaciones, hay traducción simultánea incluso de lo que uno está haciendo en estos medios virtuales. Yo soy muy optimista, tengo fe en el futuro y además también tengo pues mucha confianza en que vienen buenas cosas para los comunicadores en beneficio de la ciudadanía de la región sierra. Pues agradezco tu participación, Esdras, y sobre todo agradezco el que también nos hayas invitado a colaborar en este bonito espacio de comunicación. Invitamos a todos los que nos están viendo por este medio que nos sigan por este link dentro de este espacio de comunicación. Agradezco a todos los que también están con nosotros participando, a Víctor Hugo, en este caso a Joel Juárez, y a todos los que se quieran sumar. Gracias, amigo Esdras, muy amable.